tus me conducen al Monumental. Y mi vida no es la misma sin verte jugar. Esta hinchada que te sigue nunca va a parar. En las gradas y en la vida nunca va a faltar. El dolor de mi garganta solo es... Hola, hola, buenos días mis chicos guapos que están en casita, ¿cómo están? Yo feliz de arrancar un día lunes con ustedes, con estas bellezas, me falta una, pero ya mismo viene. Así que, ¿cómo está mi querido Farid, mi querido alcalde bronceado de Señal Positiva? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo está, Carito? Muy buenos días para ti, para Eric y para todos los amigos televidentes de La Hora del Ídolo a través de Señal Positiva TV, listos para comenzar esta semana. Así es, Farid, Carito, el público que nos ve siempre de 11 a 12 en La Hora del Ídolo. Después de un fin de semana iniciamos este día lunes llenos de información, a la expectativa de lo que será el partido del día jueves, en la fase de lo que es el partido de vuelta por Copa Libertadores, pero esto y mucho más ampliaremos en el transcurso del programa. Así es, ¿qué tenemos de novedades? Aparte de lo que mi querido, mi compañero Eric comentó, tenemos la premiación también, ¿verdad? Lo que sí, se dio del... Ajá. Así es. Sí, ahí... Ya, entramos con los videos de una, sí. Mi querida Génesis, no, ¿qué nos cuenta? Bueno, yo les tengo un concursazo, hasta eso, mis chicos, para arrancar la temporada playera que ya se viene aquí en Señal Positiva, yo me adelanté y les traje tres gorritas de promoción. Esta es de Randall porque se desaparece, pero ya las vamos a tomar una fotito y las vamos a publicar en la página de Señal Positiva. ¿En qué consiste el concurso? En que ustedes... comenten en el buzón de comentarios, compartan con tres amigos y que sus amigos le den me gusta a la página de Señal Positiva y ustedes automáticamente están participando por estas gorritas que ya les voy a poner en el generador de caracteres el Instagram del dueño de estas preciosuras. Así que por favor, para que se comuniquen con el coach Roberto Mora, ese es su Instagram. Ya les voy a poner su número telefónico para que lo contacten. Coach. El más regio de los gimnasios, sí, así es. No se olviden, compartan con tres amigos y ustedes pueden estar participando por estas guapuras de gorras de mi querido amigo que lo adoro. Lastimosamente la de aquí se me pierde, pero ya les voy a tomar una fotito al estilo Randall. Miren esta belleza, se la puede llevar y ustedes pasan totalmente desapercibidos por la calle, nadie los ve. Así que por favor, no se olviden, en el buzón de comentarios compartan con tres amigos, por favor. ¿Qué más, mis niños? No se olviden de seguirnos también en los comentarios, en este momento la cuenta de @ Señal Positiva TV. Y sí, y estamos leyéndoles sus comentarios en estos momentos para que participen y se unan a la transmisión y compartir, por supuesto, la transmisión del programa del día de hoy. Así es. En Instagram estamos como @ Señal Positiva TV. Señal Positiva, vaya, denle me gusta a la página y esté pendiente de toda la programación. Por supuesto. Que solo por aquí, por Señal Positiva, usted la puede ver. Mi querida claro Génesis, que sí, por claro acá nos dicen que nos ponga musiquita, que nos escuchamos tristes. Y luego un fin de semana sumamente tranquilo, ¿no? Me imagino, habló. Mi querido alcalde, como siempre, no hay un fin de semana que mi querido alcalde no se vaya a Salinas, así que espectacular con usted. Muy bien, pero podemos ir todos. Creo que hay alguna producción por acá próximamente para ir a Salinas. Sí, eso es un pancito por ahí que se está calentando en el horno, como dice mi mamá. Así que no se olviden, chicos, nos vamos a la playa. Muy bien, dentro de pocos minutos Grillo nos va a acompañar el programa. Sí. Ya en estos unos minutos se suma aquí al panel de La Hora del Ídolo a través de Señal Positiva TV. Novedades el día de hoy con respecto al Barcelona Sporting Club. Una nueva semana, entrenamiento, sí, en horas de la mañana entrenó el equipo, el primer equipo en las canchas alternas del Estadio Monumental, con acceso a la prensa para ya enfocarse y preparar ya maletas para su viaje a la ciudad de Lima el día de hoy en horas de la tarde-noche desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Entonces vemos los entrenamientos, el entrenamiento el día de hoy de varios jugadores, ahí como ustedes pueden ver en imágenes a Darío Aymar, trabajo reducido, todas las indicaciones que le entregan, que le brindan el cuerpo técnico de Fabián Bustos y compañía. Así es, el día jueves, como saben todos, es el partido de vuelta por la fase 2 de Copa Libertadores, esperando que el equipo va con una clara ventaja. Recordemos que ganó 4-0 el jueves pasado, entonces en lo personal pienso que no hay por qué preocuparse, pero eso no quita que tampoco el equipo vaya confiado. Claro. Entonces solo saber, más que todo, controlar y regular los tiempos dentro del partido.
Claro que sí. Novedades, bueno, reportajes de varias personas comentaron de que el día de hoy no se vio en el entrenamiento a Matías Oyola debido a la lesión que posee, y también la de Eli Esterilla, que ya hizo trabajo en borde de campo, ya está recuperado para ser considerado en el partido de vuelta ante el Sporting Cristal. Y la novedad también fue de Gabriel Márquez, que sufrió un golpe, pero nada de consideración. Nada de consideración. En su lugar, ahí en el 11 que practicó esta mañana el profesor Fabián Bustos, estuvo ahí Eder Cetre, acompañado de Bruno Piñatares. ¿Qué impresión te da a ti, Eric, de Eder Cetre? Yo creo que él está listo para cuando el técnico le dé la oportunidad. Él lo que quiere es demostrar por qué fue contratado para Barcelona. Tiene cualidades. Lo hemos visto en el amistoso ante Liga Puerto Viejo. Así es. En la noche amarilla no tuvo tanta participación. Incluso el jugador Emanuel Martínez, uno de sus compañeros, destaca las habilidades de este jugador. Dice que lo admira mucho porque es un talentoso jugador que se suma al equipo. Un clásico 5, ¿no? Así es. Un clásico 5. Sí. Esperando la oportunidad, creo que él solo se enfoca en su trabajo y esperando el llamado del técnico y él para demostrar por qué fue contratado para este gran equipo. Sí, ahí tienen las variantes el profesor Fabián Bustos en esa zona de volantes de contención, volante mixto, está ahí, si no, Gabriel Márquez, está ahí Matías Oyola, si no está Matías Oyola, está ahí Eder Cetre. Así es. Me parece que tiene varias opciones ahí el entrenador, el mismo Bruno Piñatares, aunque juegue un poquito metros más adelantados. Y yo creo que en esa zona poblada de volantes tiene buena acogida y buen recurso. Tiene una excelente complemento, jugadores de donde pueden dar una mano, ¿no? En esa zona de los volantes. Así, incluso un poco difícil está ganarse la titularidad dentro del equipo. Como podemos ver, prácticamente el rol titular, el técnico Fabián Bustos lo tiene claramente definido. Claro, Márquez con Piñatares. Así es, entonces ya dependerá de las cualidades de cada jugador y el deseo y el empeño que le pongan para querer ser considerado dentro del rol titular. Así es, muy bien. ¿Con qué más seguimos, mis chicos? Así es. ¿Los videos? Sí, ¿premios? Sí, tenemos claro lo que fue el día viernes. Fue la gala de premiación de la Liga Pro, llamado El Pro, donde premiaron, valga la redundancia, a los mejores futbolistas de la temporada anterior. Así es. A ver si Carrito nos adelanta un poco de lo que fue El Pro, ¿no? Sí, yo feliz, porque ganaron, bueno, en este caso, como fue en El Pro 2019, obviamente ganaron los mejores jugadores que en esa época eran de Delfín. Por supuesto, pero podemos campeón, ¿no? Claro, sí. Pero podemos ahora aclarar que ya están en Barcelona y que este año se los van a volver a llevar. Por supuesto, algunos jugadores que estuvieron en el Delfín, que actualmente militan en el Barcelona, se llevaron premios. Bustos, por ejemplo. Al entrenador, claro, al defensa William Riveros, también estuvo allí como mejor defensa. El mejor gol. Y por supuesto un hombre de la casa, nada más ni nada menos que Fidel Martínez, también estuvo allí en la premiación. A ver si ahora sí producción nos adelanta o ya vamos con los videos. Vamos con el video. Aunque mi querida Gene dispute conmigo, pero para mí ese niño es lo más bello que hay en Barcelona. ¿Verdad que sí, mi querido Eric? Como varón te lo digo. Buen jugador. Buen jugador, como vimos, un gol espectacular. Prácticamente de la mitad de la cancha, sorprendió al arquero de Independiente del Valle que estaba adelantado. Miren, solo miren eso. ¿Qué ves? Verdadero golazo. De verdad que sí.
Sí, creo que bien merecido el premio. Así sí, es. Sí, una virtud que tiene el jugador Fidel Martínez, él observa al arquero Pinos, el Independiente salido desde el medio campo, lo que hace es sacar su zurda maravillosa y lo agarra fuera. Imposible para el arquero. Lo agarra fuera hasta en ese entonces uno de los equipos que iba a ser revelación y campeón del torneo sudamericano, lo que es la Copa Sudamericana. Bueno, ahí Barcelona le pegó una goleada al equipo Independiente, si mal no recuerdo, estoy seguro. Elegido el mejor gol de la temporada anterior de Fidel Martínez, donde espectacular por el jugador torero. Y también ha tenido un buen inicio de torneo, hablando de lo que es Copa Libertadores, recordemos es el actual goleador por ahora. Y Copa Libertadores. Así es. Está luciendo. Es que también cuando ya toquemos el tema de Copa Libertadores, Zahira compartió, nuestra querida directora, una imagen de los goleadores ante equipos peruanos. Sí, hay una claqueta ahí de los posibles. No, Zahira envió el fin de semana, el viernes, de jugadores que anotaron ante equipos. Exacto. Sí. Pero yo creo que más adelante podríamos. Cuando ya toquemos el tema de Sporting Copa Cristal. Así es. Por supuesto, lo del gol. Tenemos algo más sobre la premiación. ¿Sí? Así es. Sí, más. Ya, adelante, Génesis. Póngalo de una vez. Facundo Martínez, jugador de Universidad Católica. Kenner Arce, jugando para Macará. Bruno Piñatares, de Delfín. Alan Steven Franco, de Independiente del Valle. Dixon Arroyo, jugador de Emelec. Gabriel Márquez, de Barcelona. Sebastián Pérez, el colombiano, también jugador de Barcelona. Jefferson Orejuela, de Liga Deportiva Universitaria. Charles Vélez, de Técnico Universitario. Cristian Pellerano, de Independiente del Valle. Esta categoría costó mucho, seguro estoy, muchísimo, porque la verdad es que qué niveles que vimos en esta posición. De los 10. Y queremos invitar a Nicolás Isa, gerente de Inmobiliar. Va a tener el honor de revelar el nombre, Nicolás, del volante pro. Volante central pro esta noche. Son 10 los nominados, toditos destacados en la temporada 2019. Nico. Ganador, Bruno Piñatares. Fuerte los aplausos para Bruno. Un gran reconocimiento para Bruno Piñatares, que también fue campeón con Delfín en la temporada 2019, actual jugador de Barcelona. Bien, el volante uruguayo, campeón con Delfín, título inédito. Ahí está el mejor volante central pro de la temporada 2019. Felicitaciones, Bruno Piñatares. Muy bien, perfecto. Estamos de vuelta donde premiaron ahí. Que se llevó el galardón. El galardón fue nada más ni nada menos que Bruno Piñatares como mejor volante central de la temporada de Liga Pro. Así es, creo que... Sigue así. Yo compañeros. Sí, yo comparto que sí. Yo, para mí, él sigue igual. Sí, igual. Nada que discutir. Creo que la actuación que tuvo en el Delfín, destacadísima, lo cual le valió para que ahora esté en esta nueva plantilla del Barcelona 2020. Claro. Creo que incluso vimos que estuvieron nominados también Gabriel Márquez y Sebastián Pérez. Bueno, Sebastián Pérez ya sabemos en las condiciones que se encuentra actualmente, pero Gabriel Márquez también tuvo una participación esencial la temporada pasada, pero lamentablemente no pudo ganar. Pero qué bien por Bruno Piñatares, que esto también es como que motiva al jugador para seguir superándose. Este tipo de premiaciones creo que estimulan al jugador, le hacen bien. ¿Para qué? Para que tengan más actuaciones destacadas dentro de sus clubes. Sí, como lo mencionaba Eric, Bruno Piñatares fue un pilar fundamental en el medio campo del Delfín, que le dio el título a final de temporada. Esto lo hizo desembarcar en la tienda amarilla
y se está transformando en uno de los pilares fundamentales del mismo entrenador que estuvo en el Delfín, ahora en el Barcelona, Fabián Bustos, junto a Gabriel Márquez. Tenemos mensajes, un poquito de mensajes antes de irnos a la pausa, dice Luis Armando García, buenos días al panel y a esa princesa María. ¡Ay, gracias! ¡Un besito! Cierto que va a Cetre por Márquez en Lima, pasaría por un tema de despliegue y Márquez iría al banco. Yo creo que no, es Cetre por Márquez. Solamente es por cautelar al jugador. Claro. En su posición iría nomás el ecuatoriano Gabriel Márquez. Está nacionalizado, sí, yo digo ecuatoriano. Muy bien, dice Roberto Eduardo Mora, saludos. Nacionalizado uruguayo y ecuatoriano. Así es, Gabriel Márquez. Dice Roberto Eduardo Mora, saludos cordiales a todos. Carito, eres lo máximo. Un besito para ti, mi querido Robertito. Él es el dueño de estas bellezas. Déjenme recordarle. Saludos para Roberto Mora. Roberto Mora, sí, él es el dueño de estas preciosuras de gorras. Tengo más gorras, chicos, así que por favor, no se olviden que si ustedes quieren esta gorra para la temporada playera, para entrenar, para lo que ustedes quieran, hasta para llevarlas al estadio tipo así, el que entendió, entendió. No se olviden que tienen que compartir con 3 amigos y que sus amigos le den me gusta a la página de Señal Positiva. Entre más veces compartan, más oportunidades tienen de llevarse estas preciosuras. Así que por favor, no se olviden de compartir en el buzón de comentarios que están aquí abajito. Vamos, chicos. Pueden visitarle la página de Instagram. Aquí tengo una rosada, por eso me quería brillo. Miren, este tipo Randall, este es para que pasen desapercibidos por el estadio, así que por favor. Claro, ese es por el jueves. Vamos a un corte, ya venimos, mis preciosuras. Seguimos al aire en la hora del ídolo. Es hora de informar a la gente que los mejores ropa personalizada usted la encuentra en el Unique Cartoon. Estamos ubicados en Víctor Manuel Rendón 618 entre Boyacá y Escobedo. Contáctanos en Instagram como @unique_cartoon o contáctanos al 099-82-79104. Y si deseas que tus hijos, tus niños tengan los mejores zapatos personalizados, deportivos y casuales, Genesis Kick es tu mejor opción. Víctor Manuel Rendón 618 entre Boyacá y Escobedo. Contáctenos al 099-82-79-104. Y para mi señora bonita que está en casita, no se olviden de visitar Tacones Genesis. Tienen una gama de zapatos espectaculares, tacones para toda ocasión. Se acerca este 14 de febrero, así que por favor, hágase ver ante su novio, esposo y aquí mi querido Grillo. Ellos están ubicados en Víctor Manuel Rendón 618 entre Boyacá y Escobedo y los pueden encontrar en Instagram como @tacones_genesis1 y contactarlos al 099-8279-104. Miren, mi querido Grillito, por favor, para su esposa en este 14 de febrero. El rojo es muy bonito, ¿no? Sí, hay otro rojo. Mira ese rojo, el rojo que está acá. Por favor, mi querido Farid, para su novia. Vea eso, qué espectacular. A ver, ¿cómo? Para la novia. Miren, para mi querida amiga, para mi querida compañera de la universidad, Michelita, miren. Elija usted la gama de zapatos que desee, que aquí mi querido Farid se va a ver con usted.
Vea, mi querido Eric, para Génesis. Para Laura. Para Laura, coma Génesis, ¿ya? No hay más zapatos preciosos, te lo juro. Por acá dicen que ya te quedas sin pan. Bueno, ahí sí no sé. Se quedó sin pan, mi querido amigo. Lo van a dejar sin pan acá, Eric. Al querido amigo Eric. ¿Todo bien? ¿Sí? Ese es el pan seguro, ese es el pan nuestro de cada día. Para que digas más, es porque ese pan está asegurado. Muy bien. Permítame presentar oficialmente ya, ahora sí, 11 de la mañana. Hola, Grillo. Grillo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están, compañeros de la Hora del Ídolo? Eric, buen día, Farik y Carito. Un poco atrasados, pero ya habíamos comunicado acá este tema, así que aquí estamos para hablar, para informar del Barcelona Sporting Club, que se está preparando para su partido de revancha frente al conjunto peruano y también el fin de semana que tiene ya su debut en el torneo de la Liga Pro. A propósito, el viernes arranca ya este torneo 2020. Así es. Nosotros felices. Va a ir se va a Perú. Usted dijo que se iba a Perú. Vamos a la playa. Ay, cierto. ¿O no? Claro, a propósito. Y a propósito de este partido, ya hay información oficial a través de la Conmebol. El partido del día jueves, Sporting Cristal Barcelona, será retransmitido por Facebook Watch. ¿Facebook? ¿Facebook qué? Watch. ¡Eso! No, nadie lo dice mejor que mi querido. Dígalo bien, ¿cómo es? Facebook Watch. ¿Pero cómo era? Nada más. Aquí mi alcalde lo pronuncia bien. ¿Otra de Facebook? Watch. ¡Eso! ¡Muy bien! Nada más ni nada menos que va por la señal de Facebook. Nuevamente hay opiniones favorables, hay opiniones negativas. Pero es el único partido que se jugará este día jueves en horas de la noche allá desde Lima. Ya confirmamos la información, aunque en la transmisión pasada por esta red social, los comentaristas dieron a entender que también se iba a retransmitir el partido vía Facebook. Sí, aquí está, el único partido iba por Facebook Watch, no va por los canales de Fox Sports en Latinoamérica, ninguno, va por Facebook Watch. Así es, bueno, así y es. Antes del corte estábamos con la premiación. De los jugadores vimos a Fidel Martínez, que quedó elegido como el mejor gol de la temporada pasada. Qué golazo, ¿no? Así es. La verdad que sí. A Bruno Piñatares como el volante pro. Recordemos que militó en el Delfín de Manta. Y tenemos más videitos acerca de esta ceremonia que se desarrolló. Eso fue el día viernes en el tema de la Liga Pro. Así que vamos adelante con las imágenes y videos de esta premiación, donde Fidel Martínez por Barcelona Sporting Club quedó elegido como el gol el gol pro, ¿no? Qué golazo en ese partido frente a Independiente del Valle en aquel 5-2. Ahí está la imagen. Lo comentamos hace pocos minutos, un verdadero golazo el de Fidel Martínez. Una goleada que le pegó al Independiente. Deje que lo ponga mi querido Grillo. Mire Grillo. Sí, la virtud de Fidel Martínez, que lo alcanza a ver al arquero Pino salido. Golazo, wow. Aproximadamente 35. Mira, la salida del volante Independiente, la marca de Fidel Martínez, y lo ve salido el portero Pinos, un poco adelantado, y un verdadero golazo de alegría Martínez, demostrando que no solamente el nivel del año pasado fue una casualidad, sino también en este 2020 es el goleador de la Copa Libertadores, del Barcelona y también del torneo. Lleva 4 goles ya Fidel Martínez, y aparte de eso, por el rendimiento futbolístico que tiene y por los goles, está cerca de los goleadores históricos del fútbol ecuatoriano en este torneo. Por supuesto, sí. Ya lo habíamos agotado al inicio de la programación, lo de Fidel Martínez, también lo de Bruno Piñatares, que se llevó el premio. No sé si producción nos ayuda con otro video también de otro premio para uno de los integrantes del Barcelona Sporting Club. ¿De quién es? Del profesor Fabián Bustos. De Rivero, como mejor defensa. William Rivero, mejor defensa. Leandro Vega, de Melec. Franklin Guerra, de Liga de Quito. Luis Fernando León, de Independiente del Valle. Otro nominado, Luis Romero, de Aucas. Williams Riveros, campeón con Delfín hoy en Barcelona. Richard Junque, el central de Independiente del Valle. Alejandro Manchot, defensor destacadísimo en Macará. Moisés Corozo, otro de los nominados a Defensa Pro de Macará.
Y el colombiano Yuber Mosquera, de Universidad Católica. Guillermo de los Santos, otro jugador de Católica. Y ahora sí, para dar el reconocimiento, llamamos a Alberto Jara, que es el vicepresidente de Técnico Universitario, para dar este reconocimiento importante al Defensa Pro. Que venga Alberto, que va a revelarnos cuál de estos destacados zagueros se lleva esta noche la distinción al mejor. 10 nominados, veamos cuál es el ganador. No quiere salir. No quiere salir. No quiere salir esa defensora. El defensa pro es William Riveros. Fuerte el aplauso para William. Un gran reconocimiento para el jugador que fue campeón con Delfín, actual jugador de Barcelona. Lo recibimos con un fuerte aplauso al defensa pro de la temporada 2019. Que venga Williams. Ahí está. Gracias, Williams. Gracias por colaborar. Felicitaciones a Williams Riveros, que es... Muy bien, ahí estuvo el galardón obsequiado por parte de Liga Pro a Williams Riveros como el mejor defensa de la temporada anterior. Que la destacada participación de este defensa en el conjunto campeón del Delfín fue la catapulta que lo hizo llegar al Barcelona Sporting Club con buenos ojos de la nueva directiva por Carlos Alfaro Moreno. Claro, y merecido, ¿no? Merecido por la temporada 2019, donde fue una de las figuras del equipo campeón del fin de Mante. Hizo un buen trabajo el señor William Riveros, una de las vallas menos vencidas que tuvo el 2019, gran trabajo del defensa central que hoy pertenece al Barcelona y que producto de aquel trabajo del año pasado, Eric y Carito y Farid, Barcelona se fijó en este futbolista, está contratado y hoy en los primeros partidos que se ha jugado de repechaje de Copa Libertadores lo ha hecho medianamente bien, de menos a más, va en crecimiento y se puede convertir en este año en un pilar fundamental de esa defensa. Por supuesto, y como tú le habías dicho, de menos a más. El jugador está evolucionando futbolísticamente considerablemente bien. Y en el último partido ante Sporting Cristal estuvo mejor. Y se nota, fue destacado. Particularmente para mí fue uno de los mejores jugadores del partido. La sacó todas, acompañada de Aymar. Y no solamente que, como usted lo dice, que fue uno de los mejores, como acabas de mencionar, Aymar. Se están complementando cada vez más estos dos centrales, más en salida, como es el que tiene que ir a chocar, a reventar, es el señor Riveros, y Aymar lo veo de último hombre, ¿no? Lo vimos en el partido anterior. Exacto, sobre todo se vio ya esta mejoría frente al Sporting Cristal, demostrando que ha venido a sumar, que ha venido a ganarse el cariño y a demostrar que por algo está en el equipo del conjunto torero. Así es, hay mensajes, se me están quedando muchos mensajes, permítanme enviarle un saludo a Jorge Tinajero Guerra, saludo para ti amigo mío, gracias por la sintonía en el programa. Dice Yona González, ¿están regalando la gorra? Pregunta. Sí, mi querido Jonathan. ¿Qué hay que hacer, Carito? ¿Qué hay que hacer para poder ganar esa gorra? Hay que compartir con tres amigos suyos aquí abajito en el buzón de comentarios y que sus amigos le den me gusta. Y usted en casita automáticamente está participando por estas bellezas. Estas para que pase desapercibido en el estadio y estas que están aquí son para que usted se las lleve en la comodidad de su hogar. ¿Qué tienen que hacer? Como les decía, comentar con tres amigos, que sus amigos le den me gusta y... Por si quieren, aparte, otra más y quieren llevar un regalo para San Valentín, ahí están los números de mi querido amigo guapísimo Roberto Mora y su número de teléfono que es el 099-6469733. Tiene que darle me gusta a la página de Señal Positiva. Sí, sus amigos. Por eso le digo que compartan con sus amigos y que sus amigos le den me gusta a la página de Señal Positiva. Y usted, desde la comodidad de ciudad de su hogar, se lleva estas bellezas de gorrita. Cuento que le queda muy bien ese color. Gracias. Me gustó esa gorra. Sí, Eri, está enamorada de esta gorra. Muy bonita la gorra. Participe, compañero. Participe, comparta, deje más like a la página y podrá ganar estas lindas gorras. Sí, para que las utilice ahora que se va a la temporada playera, este color le quedaría muy bien. Perfecto, sí. Y ahí están los números para que localicen a mi amigo y él las puede también contactarlo con él y enseñarle más gamas de gorras, mis chicos bellos. Hay mensajes por acá de Luigi García Cedeño, solo los partidos de los jueves pasan por Facebook Watch. Tentativamente sería solo en fase previa, aunque están considerando también algunos partidos de fase de grupo. Luis García Cedeño, ¿no? Por acá me dice que vaya un grupo de AA.
¿Qué es? ¿Qué es? Doble A. Doble A. Atrasados Anónimos. Ah, yo pensé que eran Alcohólicos Anónimos. No, mi querido, ya no, ya. Ya dejó esa de esa época. Muy bien. Ya, muy bien, muy bien. Dice Ángel Roberto Díaz, saludos a los panelistas. Recién me acomodo para verlos. Muchísimas gracias. Mi querida Magaly Urliza también, que está en la sintonía. Gracias por siempre vernos desde la comodidad del hogar, a mis hijos y a todos que están conectados todos los días observando la programación. Por acá pregunta Antonio Hidrogo Flores, le hace la pregunta por acá, ¿qué es de la vida de Arroyo? De no, Mickey. Diga como dice. Diga como ¿qué es de la vida de Mickey Arroyo? Así no dice, pero bueno. Está entrenando, está poniéndose en forma, ¿Está gordo? Estaba gordo. Está entrenando personalmente, sí, ¿no? Funcional. Oiga, y lo más probable es que antes de la quincena del mes de febrero, quizás por aquí también está el señor Vince, pueda aportar con ese tema, ya estaría Michael Arroyo retornando al Barcelona Sporting Club y ser parte de este 2020. Así muy bien, dice. ¿Le llega bien al Barcelona, Farik, la llegada de Michael? Sí, sería bueno. No sean así. No, ¿por qué no? ¿No le gusta? A mí no me gusta Michael Arroyo en Barcelona. Lo ve muy bien por izquierda, Manuel Martínez. Perfecto, no hay más. Le hago una pregunta, el momento que Manuel Martínez se lesione, tenga tarjetas amarillas, ¿quién podría ser el jugador que juegue por izquierda? Ahí estuvo en el último partido de Stalin Caicedo. Y lo hizo bien. ¿No? Que también puede jugar por derecho. Y lo hizo bien. Así que Arroyo como que para mí no hace falta. Sí. Fue para complementar, la nómina, un jugador de muchas condiciones. Compañeros, las variantes fueron posición por posición. Fidel Martínez salió e ingresó a Byron Castillo. Así es. Salió Emmanuel Martínez e ingresó a Stalin Caicedo. Pero igual claras las variantes. Sí, se le dieron pocos minutos, recordemos, entonces tal vez en el partido para refrescar líneas, sí, ¿no? Tal vez en el partido ante Sporting estos jugadores vean un poco más de minutos dentro del campo de juego, que más que todo les sirven para ellos, para aumentar su nivel futbolístico y agarrar confianza dentro del equipo. Muy bien, dice Jorge Osvaldo Tinajera. Buenos días a todos. Les envío un saludo para todos ustedes, distinguidos caballeros, y a la hermosa dama. Excelente en lo que hacen. Buen programa. Muchísimas gracias. A Jorge. Un saludo gracias. Para Yuleisi, Vilela, amiga, mi gorda, preciosa, un besito para ti. Yuleisi. Sí, Yuleisi. Muy bien, dice Josvin Moriel. A ver, Josvin Moriel. Saludos, muchachos. Buen programa, bendiciones. Vamos por la Libertadores de este año. Muy bien. Así es. Saludos para Josvin. Dice Luigi García, ¿cuándo se cierra el libro de pases de Liga Pro? Se cierra en marzo. Sí. Finales de marzo está... Incluso también, ahora que estamos hablando hace poco de Arroyo, el tema Adonis Preciado todavía no está cerrado del todo. Recordemos que Barcelona quiere hacerse con los derechos deportivos de este jugador. Sigue lesionado el futbolista, ¿no? En realidad lo que tiene que solucionarse es más que todo por tema, porque parece que el jugador ha firmado contratos con otros clubes. Está un poco complicado, sí, entonces el tema legal deportivo. Exactamente, más que todo por ese tema que hay que destrabarlo, hace que el jugador todavía no forme parte de las filas canarias. Ya Adonis Preciado, que tuvo un buen rendimiento el año pasado en el Muchurruna, ¿no? Sí. Jugador que también puede jugar por las bandas, que tiene mucha potencia. ¿Recibió Ortiga o no recibió Ortiga? Díganme. Todos los que van a Muchurruna. Cuando firman el contrato, hay esa cláusula. Partido perdido, Ortigazo. Ortigazo contigo. Ay, 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 no les creo, en serio. No sé. El presidente Chango es cosa seria. Es cosa seria. Incluso cuando lo entrevistan y pierde Muchurruna, él no tiene ningún temor en decir la culpa fue del arquero, la culpa fue del técnico por plantear así. Este jugador se comió los goles y esta semana no cobran. Así lo ha dicho tajantemente el señor presidente del Muchurruna. Así que las cosas son serias allá y vamos a ver qué pasa con Adonis Preciado. Si se queda o no, si firma con el Barcelona Sporting Club. Tengo entendido que está en los planes de Bustos de la directiva, pero tiene estos problemas de parte y parte, aparte de la dirigencia, sus problemas personales. Hablando de contrario. Así es. Perfecto. Esperamos que este jugador con grandes condiciones llegue para sumar al equipo más que todo. Hoy entrenó Barcelona, Farik, ¿no? Hoy entrenó en horas de la mañana el conjunto torero. Tenemos imágenes del entrenamiento del día de hoy. Están los arqueros del conjunto torero. Perfecto, sí. Eso fue en horas de la mañana, 8:30 a.m. El último entrenamiento previo a su viaje el día de hoy, 6:30 a.m. ante Lima. Hoy viaja a Barcelona. Tenemos el cronograma, pero eso más adelante lo vamos a ver. En pantalla. Referente a todos estos momentos, compañeros, en estos momentos.
minutos, rueda de prensa por parte de Emmanuel Martínez. Habla ante los medios de comunicación, manifestando el partido el próximo, el día jueves, ante Sporting Cristal. Sí. Muy bien. Ahí está el entrenamiento matutino del conjunto canario, los arqueros, que este año hay muchos que desean ser titulares, pero ahí está el portero Javier Burray, que creo que en los partidos que ha demostrado firmeza, seguridad. Lo vi mucho mejor ya en cuanto a ese liderazgo que tiene que tener un arquero en el último partido con el Sporting Cristal. Mejoró en los saques, y también algo que vimos el Barcelona, Farid, Carito, que ya salieron jugando los centrales, porque en los partidos anteriores se veía mucho saque largo del portero Burray. Esta vez con Sporting Cristal se vio que salió jugando el equipo, los centrales se complementaron más, los laterales fueron avanzando y bien también la mitad de la cancha. Entonces, de a poco creo que Barcelona se va conociendo más como equipo de fútbol. Sí, sí, tú lo has manifestado, son pocos partidos que ha tenido, tres partidos oficiales donde el equipo poco a poco se va compactando. Ya hay una confianza, yo creo que ya, ya ese reconocimiento de los jugadores ya está por un muy óptimo nivel. Ya se conocen poco a poco y yo creo que ya en el inicio de la Liga Pro, que a propósito tú lo manifestaste, este fin de semana juegan de Técnico Universitario en el Estadio Monumental. Veamos a un Barcelona así decidido, compenetrado, para sacar los tres primeros puntos en el arranque de la Liga Pro, como jugante de Sporting Cristal. Claro, de darse la clasificación del Barcelona el día jueves, tiene partido el fin de semana por la Liga Pro, de darse la clasificación el jueves frente al conjunto de Cristal, el próximo partido, que sería Cerro o Universitario, es arreglado seguido, a semana siguiente. Entonces se podría dar la posibilidad de que el día domingo, por Liga Pro en el Monumental, Barcelona utilice un equipo alterno. Claro, no a la plantilla. ¿Por qué no darle oportunidad a Víctor Mendoza? Claro. Que viene trabajando muy bien. Darle oportunidad ya de titular a Byron Castillo por derecha. Por izquierda a Brian Caicedo. Rivera. Stalin Caicedo también. Los centrales también podrían ser. Se le podría dar espacio a Vallecilla ya. Vallecilla, en este partido. ¿Sí? Vallecilla con Josué Quiñones. Josué Quiñones. Con en la mitad de la cancha podemos ver a una Cetre, Máquina Cetre, Quinteros. Cetre Molina, Máquina Quinteros. Ángelo Quiñones, Stalin Caicedo, Cristian Alemán, Colmán. Ya tú lo has dicho, ya está. Ahí está la alineación. Ahí están los convocados por mi parte de mi querido Grillito. Te la sabes de memoria, Grillo. Te lo juro. Sí es. Una pregunta para mi querido Grillo, bueno, para nosotros. ¿Ustedes creen que Sporting Cristal será más fuerte en su casa e irá con todo? Nos dice nuestro querido Jonathan, amigo de Melexista, que no sé qué hace aquí, pero bueno. Bueno, ante su gente, en su estadio. Por amor propio deberían de por lo menos dejar una mejor imagen de las que dejó aquí en Guayaquil. Pero ahí en fútbol, muy poco lo que demostró acá en Guayaquil, Jonathan. ¿Sabes? Ahora veremos en Lima cómo será el encaramiento ante Barcelona. ¿Sabes que yo lo veo un poco complicado ese tema? ¿Por qué? Porque los jugadores de Sporting cuando arribaron a... Uy, fue horrible. Sí. No, eso es el video. Así eso es. Es mentira. Es fake, es falso. No es creo. Falso. Fue de temporadas atrás. Son años anteriores. Sí, años anteriores. Sí, no es actual ese video. Seguro. Sí, aquí estamos ya para corroborar y todo, ¿no? Ese video que circula por las redes sociales en que los jugadores desembocan por el aeropuerto y hay... Reciben abucheos, insultos. Hinchas. Sí, eso no es actual, eso no es post partido ante Barcelona, no, eso ya es de temporada anterior. Ya lo han desmentido allá la gente de Perú. Claro, y hablando nuevamente en la parte futbolística, la pregunta de Jonathan, como tú lo dices, Farid, por el tema de que juega en condición de local, por su hinchada, por el tema de que perdió 4-0, ellos van a tratar de ganar sí o sí este partido. Barcelona tendrá que ser muy inteligente, saltar al terreno de juego, ser un equipo muy equilibrado, defenderse sí y contragolpear. Porque creo y comenzar que atacando, mi querido Grillo. Porque creemos, no lo sabemos, porque Barcelona creo que está capacitado para jugar de igual a igual, sea en condición de local o de visitante en estos momentos. Pero el Cristal, pensamos que por lo que juega de local y por todo lo que está pasando, por ese 4-0, va a tomar la manija del compromiso, va a ir al frente de ataque y Barcelona quizás lo va a esperar, no tan atrás, pero sí lo va a contragolpear. Y en cualquier momento iba a aparecer Díaz, por los costados la velocidad que tiene Fidel, por izquierda lo que puede hacer Emmanuel Martínez. Creo que será un partido donde el que menos se equivoque lo va a ganar. Aunque Barcelona va a ir un poco más tranquilo, no confiado, pero sí un poco más pausado, más tranquilo, porque lleva una ventaja
de 4-0, que creo que es bastante. Ya. Yo creo que Barcelona lo que va a hacer es jugar con la desesperación del rival. Recordemos que un 4-0 no es imposible, pero sí es un poco complicado remontarlo. Han habido casos y casos, esperemos que este no sea uno de esos. Entonces yo creo que Barcelona va a apostar a eso, a más que todo regular el balón dentro de lo que es la mitad de la cancha. Hemos de ver que tal vez la alineación que vino a enfrentar a Barcelona en el Monumental ya no sea la misma en cuanto al planteamiento de 5 defensas prácticamente que puso el equipo peruano. Tal vez volverá a su línea de 4, ¿no? A su formación habitual, que es un 4-3-3, que es lo que saben jugar. Entonces hay que ver qué se dará. A recordar que por Liga Peruana Sporting ganó su partido, entonces tal vez viene con esta motivación del primer triunfo dentro de lo que es la Liga Peruana. Claro, por acá hay un saludo de parte de Chocoplot, Carlos Escalada. Un saludo para Caro, muy linda se la ve hoy, dice. Gracias. También un besito ahí a sus fans. Mi querido Choco, ¿qué? Chocoplot, Carlos. Yo pensé que era Chococrippy. Hay mucha gente conectada acá en la programación, así que es muy importante que siempre estén conectados. Escuchando, visualizando y observando la información del Barcelona Sporting Club. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos nuevamente con la hora de vida. Ahí estamos, continuamos en la hora del ídolo de Unicar Tunes, Víctor Manuel Rendón, 618 entre Boyacá y Escobedo. Nos encuentra en Instagram como arroba de Unic, su guión Cartoons, o contáctanos al 0992-79104. Y si quieres que tus niños tengan los mejores zapatos casuales y deportivos, Genesis Kicks es lo mejor. Contáctanos al 0992-79104. Y para mi señora bonita que está en casita, no se olvide que puede llevar un combo, zapatos, tacones y su gorra aquí el día de hoy. Así que por favor, no se olvide, así es, para que se vaya este 14 de febrero más regia que nadie. Miren esas gabas de zapatos que tienen, espectaculares, esos tacones rojos para este 14. No, se casa el mismo día, ¿verdad, mi querido Grillito? Claro, por supuesto. La verdad que sí, no, mucha elegancia en esos diseños. Y qué importante para Tacones Génesis, que siempre pueda lucir los mejores zapatos. Ya lo sabes, están ubicados en Víctor Manuel Rendón y Boyacá. Sí, y los pueden encontrar en Instagram como arroba tacones génesis 1, y contactarlos al 099-82-7914. Quiero saber qué pasa con mis chicos que no están participando por las gorras. Mis queridos amores, estas gorras son gratis. Ustedes se las pueden llevar a su casa desde la comodidad de su hogar. Simplemente tienen que compartir con 3 amigos, que sus amigos le den me gusta a la página de Señal Positiva, y ustedes automáticamente están participando. Miren estas preciosuras de Caro aquí. Tenemos más gamas de colores. Póngasela, a él le encantó la rosada, yo no sé por qué. Regio, mi amigo Farid, Grillito. Nombró todo, todos son regios. Voy de uno en uno. Carito, todos embrague, regios embrague, aquí. Embrague. Regios todos aquí el día de hoy. Me encantan. Oiga, Estrella Peñarrieta nos indica, hola, saludos, Barcelona no tiene que confiarse, cada equipo se hace grande en su casa y con su hinchada. Así lo es, mi estimada Estrella. Por acá, Ángel Roberto Díaz Muñoz, gran amigo que está en la sintonía. A medida que el equipo vaya teniendo más partidos, se irá acoplando más como equipo Barcelona, y los jugadores que sigan llegando suman al club para competir en los torneos diferentes, en diferentes torneos, es verdad. Se viene Liga Pro, se está jugando Copa Libertadores y también la Copa Ecuador. Sí, Así que vamos hay mucho videos. Trabajo ¿Tiene? Este año. Por supuesto, vamos con más videos de la premiación del Pro. Vamos con, ahora lo de Fabián Bustos, ¿no? Mejor entrenador, el actual campeón de Liga Pro.
profe Fabián Bustos, campeón con Delfín, actualmente en Barcelona. Otro de los nominados, Paul Vélez, gran técnico en la temporada 2019, también es nominado al director técnico pro. Santiago El Sachi Escobar, de Universidad Católica. Miguel Ramírez, actual técnico de Independiente del Valle, también nominado para el técnico pro. Pablito Repeto, ganador por excelencia. Difícil también muy, esta categoría. ¿Sabes qué? Me quedo viendo la calidad de entrenadores que hay y la verdad es que no hay por dónde errarle, ¿no? Si vemos esta calidad de entrenadores en nuestra liga, la verdad es que el producto es muy bueno. Así es, son 5 los nominados muy importantes para cada club. Y para llamar a este reconocimiento importante como el mejor técnico de la temporada 2019, llamamos por favor al presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, por favor. Lo leyó antes de subirse a la tarima. Un poco de suspenso para saber quién va a ser el técnico, el mejor técnico de la temporada 2019. Buenas noches. Buenas noches, Beto. La cara de felicidad suya. El mejor entrenador es Fabián Bustos. Fuerte el aplauso para el profe Fabián Bustos. Por eso era la felicidad. Campeón con Delfín en el 2019, actual técnico de Barcelona. Gran reconocimiento para Fabián Bustos, que se lleva este premio importante como director técnico pro de la temporada 2019 de la Liga Pro Banco Pichincha. Ahí está el reconocimiento al mejor técnico del 2019, Fabián Bustos, nada más y nada menos que campeón con Delfín, Arturo. Gracias. Merecido, ¿no? Merecido el premio para Fabián Bustos, técnico pro 2019, campeón con el Delfín de Manta, que hizo un gran trabajo con este club y que hoy pertenece al conjunto torero. Así es, yo feliz de la vida que haya ganado mi querido Fabián Bustos, lo adoro, pero yo esperé un poquito más de suspenso, algo más de sensación, como los Oscar. Un redoble de tambores, una que otra lloradita por ahí, no sé, algo más. Sí, más como más vibrante. Emotivo. Sí, pero bueno, así es el fútbol. ¿Qué podemos esperar? Dijo, mi querida Gene, son hombres. ¿Qué más, sí, mi querido París? Sí. Ay, ¿perdón? Ay. Hay un saludo. A ver, wow. Un saludo. Saludo. Un saludo para Señal Positivo TV. Abrazo. ¡Ay! ¡Qué guapo ese hombre! Sí. Los rulos ahí, que ya muchos quisieran tener esos rulos bien cuidados. Te saludas vía... ¿Vía Eugenio Vinces? Yo creo... No, sí, yo creo que sí. ¿Vía Eugenio Vinces, Zahira? Vía... No. Para Señal Positiva. O vía Jonathan González, no, porque... Jonathan. No. Un saludo del jugador William Riveros. Ahí está. Bueno, pero que... Saludos para don Freddy Bejarano y el saludo de William Rivera para la gente de Señal Positiva, ¿no? Sí. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Miren, Señal Positiva presente en todos los eventos del torneo de la Liga Pro. Así es, mi querido Grito. No se olviden que para contactar a la Guapura que presenta estas gorras que ustedes ven aquí, es el señor que está ahí, el coach Roberto Mora, con su número 099-6469733. Si ustedes quieren más gamas de gorritas, no se olvide de contactarlo, pero estas son gratis. Así que, por favor, no se olvide de compartir con 3 amigos, sus amigos le den me gusta a la página de Señal Positiva y usted automáticamente está participando. ¿Verdad, mi querido? Así es. Éxito. Se las recomiendo, están muy, muy bonitas estas gorras. Que, miren, si quieren lucir así como esta guapura que está aquí, por favor, no se olviden de compartir y participar. Oiga, y los ganadores... Los ganadores del Pro Pario son integrantes ya actual del Barcelona, ¿no? Así es. Fabián Bustos, técnico. Así es. Riveros, defensa. El mejor gol, Fidel Martínez. Mejor volante, Bruno Piñatares. Bruno Piñatares, mejor volante que pertenece al Barcelona Sporting Club. Así es. El profe Gavarini, ¿no?
Sí. Ah, sí. El mejor. Merecido arquero. También, sí. Mejor arquero. Mejor arquero. Eso no comparto, pero bueno. No, sí, gran arquero, Adrián Gavarini, gran arquero Gavarini, arquerazo. Pero si vamos al arquero menos batido, fue Javier Burray. Pero, ah, bueno, sí. Vamos, si vamos al... los números hablan. Es debatible. Sí, entonces, pero igual también excelentes condiciones. Buen arquero Burray, pero creo que la capacidad que tiene Gavarini... creo que también le valió no es una casualidad. El 2000, hecho de que jugó más partidos. Lo ha demostrado también. 2018 y 2019. Máximo, sí. Es un gran arquero Adrián Gavarini que creo que... ha hecho una gran contratación ahí Liga de Quito, hizo bien, hicieron bien los pases en renovarlo, hicieron bien la dirigencia actual del conjunto de Liga de Quito de tenerlo en sus filas, es un arquero que te da seguridad, que tiene muchas salidas, bien juego aéreo, y también que es importante en los penales, no está para penales Adrián Gavarini, así que así qué gran, creo que se la lleva muy bien el premio del mejor arquero. ¿Quién ganó el PRO? El mejor jugador de la temporada... 2019. Mi estimado Eugenio, ¿quién ganó el PRO? Temporada 2019. ¿Riveros? Sí. El del saludo. Riveros, dicen por acá. Bueno, hay que buscar, hay que buscar. Averiguar esa información para darles el dato exacto. La verdad que el golazo también de Fidel Martínez, ¿no? Bien ganado, bien merecido. Y que hoy está nuevamente demostrando que es un gran jugador. Hace goles, juega para el equipo en conjunto y qué importante que Barcelona paso a paso vaya mejorando futbolísticamente en esta temporada. Así es, ahora tenemos lo que es el cronograma de lo que será todos estos días de Barcelona ante su partido contra Sporting Cristal. Sí, este miércoles 12 será a las 11 de la mañana la rueda de prensa en el Hotel Concentración. Allá en Lima, allá. Sí, correcto. Como director Fabián Bustos, a las 16:30 será el entrenamiento de Barcelona con acceso a medios los primeros 30 minutos. Luego el jueves 13 será este compromiso, 19:30 Barcelona Sporting Cristal. Retornan el viernes, Farid. Sí, en horas de la mañana, a las 10:30 de la mañana a Guayaquil. Y como ya lo habían adelantado, el lugar de concentración en Lima será en el hotel. Perfecto. Sí. Por acá también indica que cualquier anuncio o novedad será anunciado también por redes sociales. Hasta el momento, ese es el cronograma del Barcelona Sporting Club, que hoy entrenó, que sigue entrenando. Hoy viaja a las 18 horas el conjunto torero, 18:30 se ha programado el vuelo para Lima, luego llegará al hotel, se concentrará y estará entrenando para este gran partido frente al Sporting Cristal, partido que va a sellar... que sellaría Barcelona de una vez por todas esta clasificación a la tercera fase de repechaje de la Copa Libertadores que se está jugando. La fase 3 de Copa Libertadores que está entre Universitario y Cerro Porteño, que son los dos rivales que estarían por decidirse para el partido de la fase 3 ante Barcelona, que ya eso es la próxima semana, o sea, ya es la semana corrida lo que son los partidos ya para dejar sentenciados quienes van a la fase de grupos. Mucha gente que está. Hay mucha gente que está enviando. Ya estamos activados. Está activada la gente. Lunes, la gente sábado, para feliz. Mí, muy bien, muy bien. ¿Tenemos una rueda de prensa? Sí. Hablamos con la rueda de prensa, mi querido Grillito. Perfecto. Adelante. Manuel Martínez, jugador de Barcelona Sporting Club. Primer partido que tendremos el día jueves ante Sporting Cristal. Vamos a iniciar con Leonardo. Bueno, Leonardo. ¿Te refieres a tu número, por favor? 10. Perfecto. Vamos con la primera pregunta, que la demora el CR. ¿Qué tal, Emanuel? Buen día, saludo para los colegas también. Emanuel, ¿cómo visualiza usted el compromiso de vuelta el día jueves en Lima, ¿no? ¿Qué pretenden ustedes hacer en ese compromiso? Bueno, ¿qué tal a todos? Bueno, sabemos que llegamos con una buena ventaja de 4 goles que fue muy importante para nosotros, pero sabiendo que este partido va a ser igual o más difícil porque ellos están en desventaja, están con 4 goles abajo y va a ser un partido que van a salir a buscar su gol de entrada. Nosotros sabemos que va a ser un equipo que vamos a respetar, pero con la idea nuestra de siempre seguir estirando la ventaja, así que esa fue un poco la idea del profe de lo que nos transmitió en estos entrenamientos posterior al partido que jugamos acá. 12, seguridad de Gonzalita. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué se piensa de esta llave que en la cual han sacado una buena diferencia y el equipo va encontrando acoplamiento para lo que va a ser lo próximo? ¿Un rival tan golpeado como Cristal es más peligroso? ¿Cómo consideran ustedes? Bueno, a mi manera de ver, sí, ellos son peligrosos porque tienen un gran manejo de balón. En este partido se lo vio así, pero hemos estado bien defensivamente, no hemos sufrido demasiado sobresaltos en el partido este. Creo que este, quizá ellos con la ventaja que le decía recién a tu colega, van a salir a buscar un poco más, van a intentar quizá meternos en un arco, como quien dice, ¿no? Pero nosotros tenemos lo nuestro, tenemos la tranquilidad de estar en ventaja, pero sin descuidar obviamente lo que ellos puedan llegar a hacer, ¿no? No tengo duda que vamos a salir a buscar el partido nosotros, a salir a buscar un gol rápidamente y que no nos conviertan sobre todo y dejar pasar el partido obviamente y bueno, y esperemos poder seguir avanzando. Cintia Flores, la pregunta. Emanuel, ¿cómo le va? Muy buenos días a usted y a todos los presentes. Emanuel, en relación a su acoplamiento con el equipo, ¿cómo se siente en la medida de lo que han ocurrido en los partidos oficiales y en qué condiciones piensa que se va a presentar la revancha? Bueno, me siento bien, me siento feliz por, primero por estar en este lugar y después por este poco tiempo que llevo haciéndolo bien, acomodándome a mis compañeros y sobre todo por ayudar al grupo a que sigamos ganando, sigamos. Ahí están las declaraciones de Emanuel Martínez, gran jugador que tiene el conjunto torero en la mitad de la cancha. Él lo demostró, la verdad que se me hace mucho más fácil jugar el fútbol al lado de Damián Díaz, lo había dicho Emanuel bueno Martínez. Y lo bueno es que no se confían, la frase de él, no se confíen porque sabemos que Sporting Cristal será un rival súper difícil. Va a salir con todo en Lima, va a salir con todo Sporting Cristal por el honor futbolístico y por la posibilidad de revertirlo. Es complicado, pero qué bueno que Barcelona tenga esta clase de jugadores al servicio de su club, en la mitad de la cancha, la verdad, un Díaz y un Martínez es importante. Tenemos algo, un dato, ¿no? Sí, antes de que nos ponga la imagen Génesis, manifestó también Manuel de que el equipo de Sporting Cristal tiene jugadores de la selección de Perú. Tiene jugadores bastante... con mucha experiencia, sí, mucho recorrido en el fútbol peruano. Nacionales del propio país Inca. Entonces yo creo que también será un poquito de cuidado ante este equipo, el Sporting Cristal, y del triunfo que llevan, de la ventaja del 4-0 también, que les da un poco más de calma y de serenidad para afrontar este partido. Compañero. Un gol, ya vamos con la imagen. Con un gol que no te lleva Barcelona, lo complicaría. Lo complica más, tendría que hacer 5. Ya, un poco difícil. ¿Ustedes consideran que es remontable la ventaja con la que va el Barcelona equipo? Barcelona tiene armas para destruir al Sporting Cristal. Muy bien hablado, mi querido París. Lo ha demostrado. La guerra que tuvimos hace años también, allá hace 25 años, en Perú también. Ha venido que sigo, mi querido compañero, el día de hoy. Vamos con una imagen, a ver, Génesis. Ante los equipos peruanos, goles de jugadores de antaño, de Barcelona. A ver, goleadores en Copa Libertadores de América jugando para Barcelona Sporting Club. Rubén Darío Insúa es el goleador, máximo goleador con 10 goles, lo siguen con 7. Washington Muñoz, Jimmy Izquierdo, Agustín Delgado y Jonathan Alves. Con 6 goles Alberto Spencer, una leyenda acá. Pablo César, el brasileño Pablo César, la bruja, ¿no? Si no me equivoco. Galo Vázquez, Severino Vasconcelos. Y José Pepín Gavica con 6 goles. Y con 5, mi estimado Farid. Claro que sí. Nivaldo. Sí, Nivaldo, por supuesto. Alcides de Oliveira. El papá de mi amigo. Qué bacán. Alcides. Sí, mi compañero es el hijo, estudia conmigo. Alcides, y es Alcides de Oliveira. Mira tú, regio. Alcides está por Machala, creo. Director técnico. Allá por la provincia del Oro, creo que está Alcides. El matador. Matador Manuel Uquillas, Byron Tenor. Byron Sósimo. Sí, Daniel Cholo Vera con 5 goles. 5 goles. Que esté también luego Fidel Martínez. Ya lleva 4, Fidel. Claro, poco a poco va sumando. Que entre en ese top ahí, 5, un poco más 5. Allá, por ahí que suba también, que supere la barrera de... Oiga, saludos para Ángel Chávez, también para Donde Hay Fe y Esperanza, nos indica, saludos, excelente programa. ¿Cómo dijo? Donde hay fe, hay esperanza. Por acá Ángel Díaz nos indica, Roberto Díaz, esta clase de jugadores que han sido nominados y los han premiado, al igual que los técnicos, enriquecen a nuestra Liga Pro. Así que sigan llegando nuevas incorporaciones. No se olviden de seguirnos a través de Instagram en nuestra cuenta @senalpositivatv. Y en Facebook también como Señal Positiva TV. No se olviden de las gorras.
más chicos, por favor participen, toda la semana la estaremos sorteando, así que por favor, nos pueden encontrar en Instagram a estas guapuras, que estamos aquí, como Eric Salavarri, mi querido alcalde, arroba Farid Mansur, la señora que está aquí, como C. Caro, sonido en bajo 26, y mi querido amigo Grillo Totoleo, ya me la sé. Toledo, ya la cambió, usted es Grillo. Toledo, está bien, ¿ah? No sé cómo no me sigue, pero bueno. Ya no vamos a seguir. Y a mi querido amigo, el dueño de estas gorras de aquí, de las desapercibidas, y las que tenemos puestas. Don Roberto, ¿no? Don Roberto Mora, el entrenador de entrenadores, como el coach Roberto Mora. Oye, los precios son económicos. Sí. $15 estas gorritas aquí donde las ven, preciosas, ¿no? Precios asequibles como las entradas pero al estadio. Pero estas las estamos regalando. Estas son gratis. Creo que es familiar tuyo, Eric. Dice Carlos Salavarría. Ah, mi señor padre hoy día vino de viaje. ¡Oh! ¡Oh! ¡El suegro! ¡El suegro del año, le dice! El suegro del diputado. Siempre conectado, siempre pendiente de la programación, no se pierde ni un programa. Un saludo para tu padre y ha dejado un mensaje por acá. Dice, Barcelona en Copa Libertadores siempre ha tenido participación destacada. Por algo ha jugado dos finales de este torneo paso a paso. Un saludo para mi hijo, dice. ¡Oh, y tan bello! Saludo, padre. Quiero mucho. ¡Nos vamos! ¡Chao! Los caminos me conducen al Monumental y mi vida no es la misma sin verte jugar. Esa hinchada que te sigue nunca va a parar, en las gradas y en la vida nunca va a faltar.